Bien, vamos a tejer nuestra puntada número 7. Es la puntada de Margarita, así se le conoce. Nosotros la vamos a ubicar como la puntada número 7 en nuestro consecutivo. Por si tienen alguna duda, me pregunten con el número de la puntada. Esta puntada se teje con múltiplos de 4 más 3 puntos más los 2 de orillo. ¿Qué quiere decir esto? Yo para esta muestra monté 21 puntos, me salieron 5 motivos. 1, 2, 3, 4 y 5, porque son 4 por 4, 16. Los 3 extras que estoy usando para el otro motivo, 19 y 2 de orillo. Para tejer la muestra ahorita de nuestro video, monté solamente 17 puntos. Quiere decir que me va a salir una florecita menos. Vamos a hacer lo siguiente. La primera vuelta es toda de punto derecho. Entonces vamos a tejer todo al derecho y la vuelta que sigue de revés. Estas dos vueltas son para preparar la puntada. Y a partir de la tercera vuelta es que empezamos a tejerlo. La muestra son 4 vueltas que se repiten constantemente. Estas dos vueltas que voy a tejer al inicio no se cuentan en esas 4 vueltas. Estas son únicamente de preparación para tejer nuestra puntada. Entonces mi orillo al derecho y todos los demás del revés. Recuerden que aquí estoy trabajando con 17 puntos, es un estambre muy grueso. Estoy tejiendo con agujas del número 8 para que se den una idea del grosor de este estambre. Pero se me hace muy bonito y creí que con este, aparte que se vería bien la puntada, ustedes la podrían notar mejor. Tejo mi orillo de derecho. ¿Y qué voy a hacer? Voy a entrar en 3 puntos, 2, 3, para tejerlos juntos al derecho. Jalo como un derecho y sin soltarlos, tomo una lazada, vuelvo a entrar en los mismos, vuelvo a jalar un derecho y entonces sí, los suelto y recuperé mis 3 puntos. Tejo un derecho. Vuelvo a repetir, 1, 2, 3, jalo para tejer un derecho, no lo suelto, tomo una lazada, vuelvo a entrar en los 3, vuelvo a jalar un derecho y entonces lo suelto y recuperé mis 3 puntos. Tejo un derecho. Nuevamente, 1, 2, y 3, tejo un derecho, no lo suelto, lazada, vuelvo a entrar, vuelvo a jalar un derecho y entonces lo suelto y tejo un derecho. Voy a mi último motivo y hago lo mismo, 1, 2 y 3 puntos. Jalo como si fuera a hacer un derecho, una lazada, vuelvo a entrar y vuelvo a jalar un derecho y entonces lo suelto sin que nos queden apretados estos y paso mi último punto que es el de orillo sin tejer. La vuelta siguiente, la que sería la segunda de nuestro motivo, vamos a tejerla toda de revés, toda la vuelta al revés.
Así vamos a seguir tejiendo. Recuerden de revés toda la vuelta. Y mi orillo lo paso sin tejer. Tercera vuelta. Aquí vamos a correr el motivo. Sí, y lo vamos a tejer aquí en medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejo mi orillo y voy a tejer uno y dos derechos. Y voy a trabajar mi motivo con estos tres puntos. Como si fuera a tejer un derecho, lazada, vuelvo a entrar, vuelvo a jalar el derecho y lo suelto. Y recuperé mis tres puntos. Tejo un derecho. Nuevamente agarro estos tres. Tejo un derecho, lazada, vuelvo a entrar, tejo un derecho y lo suelto. Y un derecho. Vuelvo a agarrar mis tres. Un derecho, lazada, vuelvo a entrar, jalo el derecho y lo suelto. Y tejo dos derechos. Esa es la vuelta 3. Y la vuelta 4 la voy a tejer toda de revés. Estas son las 4 vueltas que se repiten constantemente. Si queremos aumentar más puntos para tejer el motivo, vamos a ir aumentando de 4 en 4. Recuerden que es múltiplo de 4. Y los últimos 3 se ponen para equilibrar el motivo. Entonces, para que ustedes calculen bien, por ejemplo, si quieren tejer 5 flores, son 4 por 5, 20. Y 3 serían 23, 25 puntos, les van a quedar 6 flores, no 5, por la que agregamos. Recuerden que yo para aquel motivo que tiene 5, le puse 21 puntos, porque son 4 flores con mi múltiplo de 4, son 4 por 4, 16. Y las tres extras. Vamos a repetir. La vuelta 1. ¿Sí? Tejo mi orillo. Voy a agarrar este 1, 2 y 3 derechos. Entro así. Jalo un derecho. Lazada. Vuelvo a entrar. Jalo de nuevo el derecho. Y entonces lo suelto. Y tengo mis tres puntos en mi aguja. Tejo un derecho. Uno, dos, tres puntos. Jalón derecho, lazada. Vuelvo a entrar en esos tres. Jalo derecho y lo suelto. Y ahí se van viendo ya las florecitas. ¿Ya vieron? Tejo un derecho. Nuevamente, 1, 2 y 3. Jalo un derecho, lazada, vuelvo a entrar, vuelvo a jalar y en ese momento lo suelto. Y tejo un derecho. Como ven, la puntada es muy sencilla, muy bonita. Y esta nos puede ser, por ejemplo, con este estambre grueso, una manta para un bebé quedaría excelente. Si ustedes pudieran tocar esta muestra, se siente muy suavecita y está esponjosa. Entonces, está ideal. Saco mi derecho, lazada, vuelvo a entrar, saco mi derecho y lo suelto.
y me orillo que paso sin tejer. Permítame sacar el hilo. Como ya es muy poquito, se está enredando y ya no puedo seguir. Se atora. Me orillo al derecho y todos los demás al revés. Espero que sí esté clara la puntada. Es una puntada muy sencilla. Se ve más complicada de lo que realmente es. Y aquí la estoy tejiendo con matizados, pero ustedes la pueden tejer también con estambre liso y se ve muy bien. Y ya está. Va quedando aquí como una cadenita así y las florecitas que van saliendo. Entonces recuerden, esta es la puntada número 7 en nuestro consecutivo. La puntada yo he oído que la nombran como puntada de Margarita. Pero para no complicarnos, puntada 7. Entonces, dos derechos y agarro 1, 2, 3. Dejo mi derecho, lazada. Vuelvo a entrar, vuelvo a jalar un derecho y lo suelto. Dejo un derecho, nuevamente agarro mis 3. Derecho, lazada. Vuelvo a entrar. Vuelvo a jalar el derecho y entonces suelto. Y tejo un derecho. Agarro mis 3 nuevamente. Derecho, lazada, vuelvo a entrar. Vuelvo a jalar el derecho y lo suelto. Entonces, aquí lo único complicado es fijarnos siempre que estemos tomando nuestros 3 puntos. Que estemos entrando en los 3 puntos. Eso es todo. La puntada es realmente muy sencilla. Y le repito, son 4 vueltas que se repiten constantemente. Aquí estoy repitiendo ya mi segunda secuencia, digamos, de 4 vueltas. Es la que estoy terminando ahorita, que va toda de revés. Listo. Ahí está nuestra puntada. Entonces nada más hay que ir repitiendo las vueltas. Y recuerden que son múltiplos de 4 y son 4 vueltas para que no haya pierde. Puntada número 7.